En este video hablaremos sobre cómo se forman los cálculos dentales. Este video es un resumen de todos los procesos que ocurren, y te dejaré los links de donde obtuve la información si quieres tenerlo mucho más detallado, ya que aquí no menciono nombres, ni de proteínas, ni de bacterias, ni de ningún proceso bioquímico con el objetivo de hacerlo más digerible. Pero en estas revisiones científicas sí lo hacen, así que después de ver este video te invito a revisarlas. Para entender mejor el video, primero hay que explicar qué es la superficie lingual y vestibular de los dientes. Las superficies linguales son las zonas de los dientes que están en contacto con la lengua, es decir, por la parte interna, como podemos ver acá en la figura. Y las superficies vestibulares son estas otras de aquí, que se encuentran íntimamente en contacto con las mejillas y con los labios. También es importante saber el concepto de líquido crevicular, y es que, como su nombre lo dice, es un líquido producido dentro de las encías que desempeña principalmente un papel inmunológico. Como hemos dicho en videos anteriores, el cálculo dental es la placa calcificada, endurecida, que se adhiere al diente y no se puede remover con el cepillado dental. El nivel de formación de cálculo dental está influenciado por factores como la edad, el género, la dieta, la higiene oral y enfermedades como la diabetes. Inclusive se ha reportado que factores exógenos pueden afectar la formación de cálculo como el silicio, el cual es un elemento que podemos encontrarlo en algunos alimentos de nuestra dieta. La formación de cálculo varía mucho de forma individual. Químicamente la cristalización, es decir, el endurecimiento de la placa, es conocida, pero lo que hace que se forme solo en algunos sitios específicos en distintas personas aún se desconoce. Debido a la complejidad de las interacciones involucradas entre los fluidos orales, llámese saliva y líquido crevicular, y los cientos de especies de bacterias, es difícil describir detalladamente los mecanismos que controlan la formación de cálculo dental. Como se mencionó en videos anteriores, las zonas de formación más frecuente de cálculo dental supragingival es en las caras linguales de los incisivos inferiores y de las caras vestibulares, es decir, cerca a las mejillas. De los molares superiores, y que esta característica es debido a que son zonas que se encuentran cerca de los orificios de salida de las glándulas salivales. En cambio, para los cálculos infragingivales se ha reportado que hay mayor cantidad de cálculo en la superficie lingual de los molares inferiores y en la superficie vestibular de los dientes anteroinferiores y de los molares superiores. Es importante mencionar que la saliva también forma parte importante en la formación de cálculo dental. Elementos salivales como la uria tienden a aumentar el pH de la saliva y por ende de la placa dental, lo que promueve la precipitación o solidificación de los fosfatos de calcio. La uria es un producto que se puede encontrar tanto en la saliva y en el líquido crevicular. Ahora vamos a ver cuál es el mecanismo de formación del cálculo dental. Bien, después de una profilaxis dental profesional o de habernos cepillado los dientes, a los pocos minutos, determinadas proteínas de la saliva se adhieren a la superficie dental e inician la formación de la llamada película adquirida. Luego de ello, se adhieren bacterias orales, principalmente cocos gran positivos al inicio y gradualmente se van adheriendo otro tipo de bacterias. Estas bacterias cuentan con mecanismos para hacer esta adhesión más fuerte, como por ejemplo las fimbrias y flagelos, que son una especie de pelos que están en la superficie de las bacterias, como podemos ver aquí señalado. Este tipo de bacterias son las que más comúnmente son encontradas en el cálculo supragingival. Mediante una serie de reacciones bioquímicas se asocian con otras más bacterias nuevas que van llegando, lo que se conoce como coagregación. Estas bacterias, a medida que se van agregando, se van multiplicando. Conforme esta situación va avanzando, las bacterias se vuelven más resistentes hacia los agentes antimicrobianos. Esto, sumado a la materia prima de la formación de cálculo, que son los iones de calcio y fosfato, hace que empiece la mineralización del sarro dental. Se han hecho investigaciones para crear agentes de limpieza que prevengan la formación de sarro, como por ejemplo agregar agentes enzimáticos, quelantes, agentes antimicrobianos, entre otros, a las pastas dentales. Algunos han funcionado y otros no. Por ejemplo, algunas pastas dentales contienen pirofosfato, el cual en estudios ha demostrado una reducción significativa de los cálculos dentales. También a algunas pastas dentales se le ha agregado el elemento zinc, el cual ha demostrado que inhibe el crecimiento del cálculo al unirse a la superficie de los fosfatos de calcio. Como conclusión podemos decir que el mecanismo de formación de los cálculos es muy variado, depende de muchos factores y lo más importante que podemos hacer para evitar tenerlos es cumplir religiosamente con nuestra rutina de cepillado después de cada comida y visitar al odontólogo por lo menos cada seis meses, además de usar el hilo dental por lo menos dos veces por día. Y si notamos algún síntoma que algo no anda bien, lo sugerible también es pasar por una revisión lo más antes posible. Si te sirvió el video, ayúdame con un like. Si quieres ver más contenido, suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que le pueda servir, comparte la información. Nos vemos.